Después de un tiempo de deliberación y anticipación recientemente organizada por la Aruba Summer School en la Universidad de Aruba, está que era posible dar un protocolo de cooperación que existía ahora entre TNU Caribbean Universidad de Aruba y Arizona State University. 14 estudiantes, por el cual Jason Ford de Arizona State University y 3 que forman parte del Bridge Program que TNU Caribbean está efectuado para Inter-American Development Bank, que representa alumnos de Barbados, Jamaica y Trinidad y Tobago, a forma parte del PROME Aruba Summer School and Aruba Green Faculty Collaboration at the University of Aruba. Estudiantes de Arizona State University vinieron dos semanas pasadas y han pasado el tiempo aquí en la universidad y en la TNO y han ido a diferentes lugares de la isla y han ido con nuestra base para vivir una isla más sustainable. Y han tenido varios topics de research que han traído. Y me da hobby orgulloso con el resultado. Y nos espera que el próximo año nos pueda un par de estudiantes de la universidad más participar. Y aquí no es posible pasar el timing, no es bueno para nuestros estudiantes que tienen exámenes si mangan aquí. Y está bastante difícil para estudiar para exámenes y participar en un proyecto así interesado, pero así no hay trabajo para este día. De manera con universidad alrededor del mundo trabajando con otros de una sociedad moderna ha pasado de diferentes cambios. Hoy en día la universidad no está enfocada más en la solución académica, sino compartir esa solución e incorporarse en la comunidad de una sociedad alrededor del mundo, teniendo una cuenta de gravedad de situación y la importancia de sostenibilidad para mantener el mundo saludable, mezclar de más intercambio en aquí donde se incorpora estudiantes y de buscar institutos para promover el cambio. En we zijn daar enorm blij mee. We hebben er lang aan gewerkt om dit te realiseren. We hebben nu de juiste partners bij elkaar. En deze twee weken zijn er 14 studenten op Aruba geweest. 11 vanuit Amerika, vanuit Arizona State University. En 3 van de Universities of West Indies. En die zijn gekoppeld aan een bridge programma. Wat wij voor Barbados, Jamaica en Trinidad and Tobago uitvoeren voor IDB, voor Inter-American Development Bank. Dus daar zijn we heel blij mee. En we zijn er zeker van dat het volgend jaar herhaald gaat worden. En dan zullen er ook ongetwijfeld studenten van Aruba mee gaan doen, omdat het bekendheid heeft gekregen. Speciaal in het kader van Aruba totalmente sostenibel in route van 2020, de opportuniteit aquí está factibel, creando negocios en basar en sostenibilidad, crea para estudiantes un paso más cerca de lograr eso aquí. Junto durante dos semanas, a la que ya 4 alumnos aquí traer para solucionar, traer para problemática y resolverse aquí en cuadro de Aruba 2020. Para nós está um step muito importante para o futuro, para só dar um exemplo para um summer school aqui na Universidade de Aruba, que nós quer oferecer para estudantes de Caribbean mas para de América também. E nós está basic para outro exemplo também. Eigenlijk mijn press award naar Amerika mis. En promet ik bij onze papa kunnen. Zo weet ik bij Pichita een paar universiteiten dan naar Amerika. Ik heb ook kijk naar de mogelijkheid om te komen naar sommige schools van Nang Tambe. Dus dat is een opportuniteit, hoop ik groot voor ons. En we hopen ook heel veel succes die seminar AWE. Y proyecto de Arizona State y TNO junto con la Universidad de Aruba de dos semanas pasadas. La idea es que era traer el Green Factory e incorporar más estudiantes durante el próximo año e intercambiar conocimiento amplio en materia de ciencia y complementar con materia en manera economía social y arquitectura y enfocar hasta la solución para infraestructura que está sostenible. Amita Patrick Pascal, para ATV, Canal 5. Y si turcos fue bueno para otro año, lo que más interés fue el mercado fue para la isla de Caribense y hasta fuera de Aruba para participar en el Summer School presentado para nosotros mismos en la Universidad de Aruba junto con TNU y la Universidad de Estado de Arizona de Merca.